Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Ya en unos minutos iniciamos. Solo esperamos el resto del equipo y arrancamos. Solo 2 minutos más. Solamente, profe, las disculpas del caso. El día viernes no me pude conectar porque un día anteriormente tuve un accidente y pues el teléfono sufrió grandes partes. Y tuve que reponerlo y bueno, ni modo, pero gracias a Dios aquí estamos. Perfecto, no hay problema, no se preocupen. Gracias por siempre estar ahí responsable. Incluso igual me han hablado algunas personas excusándome ciertas situaciones, los comprendo. Espero que la persona que me habló haya salido adelante con su problemática. Lo importante es que le den seguimiento a lo que les digo, la plataforma, y a la vez puedan en su momento dado, pues a tener la mayor participación y protagonismo en las asistencias a las clases. Arrancamos en unos minutos, solo apago algo que me está quemando. Okay, está bien, profe. Perfecto. Muy bien. Nos acercamos, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la sesión número 9, donde pues el día de ahora vamos a estar trabajando con los formatos condicionales. Esto quizás se va a volver un poquito complejo. Pero recuérdense que no deja de ser algo del otro mundo. O sea, es decir, es una situación creada por humanos para humanos, ¿verdad? El formato condicional nos va a permitir, ¿logran ver mi pantalla? Ok, el formato condicional nos va a permitir información gráfica, pero cuando me refiero a gráfica, me refiero a información visual que a medida nos vayamos acercando a una condición o se acerque o se cree la condición, se cumple la condición, va a ir dando información gráfica visual de tal forma que podamos generar símbolos, generar relleno de celdas y situaciones que me permitan ir creando como una especie de indicadores. Para eso, pues hay que conocer, si ustedes recuerdan, en el colegio veíamos situaciones como las funciones booleanas o las funciones lógica, ¿verdad? Es decir, mayor que, menor que, situaciones de ese tipo que me permiten evaluar una condición. El objetivo principal de esta sesión es que ustedes aprendan a utilizar los formatos condicionales, pues como les decía, para que puedan tener información o una especie de indicadores que les permitan tomar decisiones o que les pueda generar alertas en las diferentes tablas o aplicaciones que ustedes creen. El formato condicional se ubica, vamos a ir a la hoja de Excel, permítanme abrirla. Acá lo tengo, nos vamos a ir a la hoja de Excel. El formato condicional queda ubicado en el menú estilos, submenú estilos, perdón. Y acá vamos a distinguir
cuatro tipos, cuatro o cinco tipos de, aunque estos dos son los mismos, ¿verdad? Solo que uno varía con los valores, 10 valores super, los 10 valores más representativos, y esta es la misma especie, solo que queda de la misma especie, solo que queda más abierto, entre cuatro o cinco formas de poder crear un formato condicional. Luego tenemos donde lo podemos ir creando desde cero. Estos son como ofertas, ¿verdad? Es decir, ya me ofrecen un tipo de formato y probablemente ya me ofrecen una condición a evaluar. Pero con la combinación de mis propios gustos, el conocimiento que pueda tener en esta área, puedo ir creando variaciones en la situación. Entonces tenemos cuatro tipos de formatos condicionales, como les decía: barra de datos, escala de color, conjunto de iconos, y según las reglas que vamos a ir creando en base a las funciones booleanas. Luego tenemos para poder borrar esos formatos condicionales creados, ya sea de una celda seleccionado o de toda una hoja. Y luego tenemos el administrador de reglas, que es donde nosotros vamos a ir a modificar ciertas situaciones o a revisar si en dado caso no se está corriendo o no está dando el resultado que esperamos. Si gustan, ahorita ubiquen el menú inicio, el submenú estilos, el formato condicional y traten de llegar e interactuar con ellos sin darle clic. Solamente barran el puntero del mouse en las diferentes funciones y vayan descubriendo qué es lo que les va habilitando, ¿sí? ¿Qué es lo que les va habilitando para mientras avanzamos en esta parte? Regálenme un minuto nada más. Perfecto. Muy bien. Interactuemos con el formato condicional, como les decía, y podamos abrir, digamos, conocer lo que tenemos para estos casos, ¿verdad? El formato condicional tiene un administrador de reglas, que ese administrador lo que les va a mostrar es la cantidad o el tipo de formato o la estructura o la regla que han colocado dentro de una celda o de un rango de celdas. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle un formato condicional a este rango de celdas, ¿por qué un rango de celdas? Porque aquí están como decirles, unidas o combinadas de la celda H a la celda K. Entonces, por ejemplo, si yo le doy formato condicional y le doy administrar reglas, acá me van a aparecer todos los tipos de formato que le he colocado. Aquí como no tiene nada, ¿verdad? No me aparece nada. Y luego, dándole doble clic, digamos acá donde, por ejemplo, en este que dice que tiene un formato condicional de barra de datos, dándole doble clic, me va a llevar a la configuración que tiene ese formato condicional, que acá puedo establecer criterios, puedo establecer la relación de colores que se van a crear, puedo establecer iconos o figuras, o puedo establecer algún tipo de regla. Miren, desde la más básica a incluso poder crear fórmulas que cuando se cumpla esa situación, pues me va a marcar o me lo va a resaltar según las especificaciones que uno le dé, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar un poco de eso, vamos a descubrir cómo poderlos utilizar y espero que podamos ver su aplicación y no se nos vuelva compleja. Muy bien, pero antes de avanzar, vamos a dar un vistazo a la plataforma. Veo que ya muchos lograron arrancar.
Todavía tenemos, bueno, algunos ya van por la sesión 2. Miren, el compromiso de esta semana, o sea, decir, más tardar mañana o pasado, a más tardar, es que las dos primeras secciones estén finalizadas. Yo sé que por ahí algunos me han llamado y me dicen, mire, ingeniero, yo tengo problema con esto, tengo problema con lo otro. Ok, está bien, hay una comprensión al caso. Pero, por ejemplo, todavía tengo en stand-by a Reina Santos, no sé si estará por acá, pero hay que buscar una alternativa de solución si en dado caso carezco del recurso computadora, ¿verdad? Moisés también lo tenemos pendiente. ¿Cómo estamos, Moisés, con esto? Fíjese que yo lo trabajé, ya voy por el de en medio, pero no sé por qué no parece reflejado. Vaya, veamos algo. Lo mismo ocurría con Ernesto, si no me equivoco, porque al parecer como que se han metido a otro curso. Revisen que el curso que se hayan ingresado, por ejemplo, acá, diga Excel One o Excel 1, iniciado el 20 de junio, ¿sí? Iniciado el 20 de junio. Por eso, por ejemplo, todos estos son los cursos que vengo trabajando. Miren, acá me van quedando como secuela. Entonces, en algunos casos, quizás ustedes en un momento dado se inscribieron en otro curso. No sé en qué realidad qué habrá pasado, pero traten de ver que sea 20 de junio, porque eso es lo que está pasando a veces, de que están trabajando, pero no me aparece en la plataforma. Así que Ingeniero, revisen. una pregunta. ¿Sí? Pero yo, los míos ya aparecen reflejados. Ernesto Ala, vamos a ver. ¿Sí? Sí, mira, ya tenés al 100% las dos secciones. Lo Sí, es mismo que te ya pasaba a trabajé. ti, ¿verdad? Sí, pero sí, ya ingresé a la correcta. ¿Verdad que lo mismo te pasaba de que habías ingresado en otra? No, yo no había avanzado porque había tenido unos inconvenientes, pero el fin de semana lo hizo. Ah, muy bien, pero es que entonces no me recuerdo quién me escribió de que se había metido a otro curso. Sí, ya se ve Le quién fue. voy a mandar una captura y me dice si estoy en el equivocado, entonces. Pero veamos esto, me tenés que mandar una captura de esto, mira. Vaya, lo voy a buscar ahorita. Dale clic aquí donde aparece tu nombre, Moisés Ernesto Fuentes. También no sé cómo estamos con Gustavo, si sí ha logrado avanzar una parte, pero no se ha puesto al día. Jennifer. Jeffrey de Rosa. ¿Están por acá? Jennifer. También Jonathan. Hola, sí, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo vas con la Sí, plataforma, Jennifer? me costó entrar, pero ya ahora en la tarde me puse ahí a estar trabajando y ya en el transcurso de mañana ya me pongo al día. Ah, muy bien, ¿verdad? Sí tenés un pequeño avance, ¿verdad? Sí tenés un pequeño avance, no había notado. Ok, perfecto. Bien. Luego Jonathan Guzmán, Josué Alfonso Reynosa, Moisés que me dice por acá, y Reinita que me dijo que no tenía computadora, que incluso no se está conectando. Pero sí hay que buscar apoyo, jóvenes, sí hay que buscar apoyo. Alguna computadora, algún compañero que le o familiar que les pueda ayudar a solventar esto. Por ejemplo, como les digo, Edith Mabel, miren, ya complementó todo. Ella solo estaba hasta que se conecte para poder pasar el curso. Igual Leslie, igual Kevin ya lleva el 75%. Reina Evelyn Rivas ya comenzó a avanzar con la sección 3. Y pues queda de compromiso, ¿verdad? Queda de compromiso avanzar con esta parte. Bien, voy a pasar, bueno, voy a avanzar un poquito y luego paso lista, ¿verdad? Para los que se terminen de complementar. Muy bien, espero que tengan su hoja de trabajo lista. En este caso, tenemos el consumo de agua potable para un rango de 3 meses, ¿sí? Para un periodo de 3 meses donde vamos a sumar, la sumatoria sería
digamos, la función suma de manera horizontal y la función suma de manera horizontal. Es decir, y acá tenemos, vean, voy a, para no perder el formato, acá tenemos los consumos de por cada uno de los departamentos. Sabemos que somos, son 14 departamentos y acá tenemos. Como ya hemos aprendido en las sesiones pasadas, en las sesiones pasadas, vamos a calcular el mínimo de este rango. ¿Por qué lo vamos a calcular? Porque me va a permitir en su momento ocuparlo como criterio. Tengámoslo acá y luego lo vamos a medir. Por ejemplo, me voy a ir aquí a la parte de edición y luego le voy a decir que quiero el valor mínimo de dónde. De esta serie de acá, le doy enter, luego voy a calcular el valor máximo de dónde, de esta misma serie, de G7, de G6 a G19, y luego el promedio, ¿sí? El promedio de la misma serie o el mismo rango de celda, sin considerar el total. Entonces, imaginémonos que nosotros en su momento queremos colocar de un color específico el mínimo, o sea, los que se encuentren abajo del promedio hacia abajo o del promedio hacia arriba, por ejemplo, o identificar cuál es el departamento con mayor consumo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vean, voy a seleccionar la columna. Me voy a ir a formato condicional y luego donde dice reglas para resaltar celdas, le voy a decir que quiero la regla que es igual a, aquí él ya me da una sugerencia, miren, me dice, acá me está diciendo que él va a colocar un relleno rojo claro con texto rojo oscuro al valor que sea exactamente igual a 4.978.50. Vamos a ver qué valor está tomando. Creo que él está tomando, Excel está tomando quizás como un promedio, porque no encuentro, no veo dónde está este valor. Entonces, nosotros lo podemos cambiar. ¿Cómo lo cambio? Borro ese valor, le doy clic en la flechita. Me van siguiendo, le doy clic en la flechita y le digo que quiero el máximo valor. Aquí tengo un error, ¿verdad? Solo permítame corregir, tengo un error porque aquí estoy seleccionando el total. El máximo valor viene de G6 a G19. Me dice que es 69.569. Ah, no, perdón, estoy sacando la suma. Promedio me dice que es este. Entonces, sí, miren, 4.000, perdón, el máximo quiero sacar, ¿verdad? El máximo. No sé qué tenía el café, pero acá está, 6.706. Hoy sí, voy a seleccionar, le voy a dar formato condicional y le digo que quiero, o sea, quiero diferenciar el mayor valor, ¿verdad? Quiero diferenciar el mayor valor. Le borro ese valor. Selecciono acá la flechita y le digo 6.706. Miren, acá ya me lo marcó. ¿Por qué me lo marcó ese color? Porque aquí dice relleno rojo, claro, con texto rojo oscuro. Si ese color que aparece ahí no me agrada, yo le doy clic en la flechita y le digo formato personalizado. Aquí tengo otros valores. Miren, tengo otras sugerencias que si aún así no me agrada, me voy a formato personalizado. Le voy a decir que lo coloque en negrita, un color, luego voy a regresar al color de la, según el borde que le dé, voy a regresar al color de la fuente. Le voy a decir que le ponga un borde, voy a poner colores que resalten, ¿verdad? Rojizos. Luego le voy a poner un relleno, le voy a poner efectos de relleno, miren. Le voy a decir que lo quiero de dos colores, que agarre entre amarillo y agarre entre el naranja y que parta desde el centro. Entonces, este color va a combinar con una fuente
color negrita, ¿verdad? Color negro. Le doy a aceptar. Luego, bueno, lo voy a hacer más todavía, más representativo porque los colores se parecen mucho. Le voy a poner un color, ¿cómo decirles? Este es color, este azul es color azul marino. Y voy a probar con una fuente blanca. A ver cómo queda. Vean, acá me está representando esto. ¿Se logró ver cómo creé este formato condicional? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se logró ver? Dime, Josué. Sí, no comprendí muy bien de dónde sacó el valor, cuando no lo registraba, me pareció de Perfecto. que, ajá, sí. Te lo voy a repetir, solo que en esta vez, Josué, te voy a tomar el valor mínimo. ¿Sí? Okay. Perfecto. Entonces, mira, selecciono, le doy formato condicional, reglas para resaltar celdas, y aquí busco es igual a, o sea, voy a ocupar esa condición, que sea el valor exactamente lo que yo quiero. Le digo que es igual a, y aquí él me tira una sugerencia de valor. Yo no quiero ese valor, porque yo quiero el valor mínimo. Lo borro, le doy clic en la flechita, y le digo. Le pongo la ubicación de la celda, si te fijas, J12. Como aquí he ocupado una función min, o sea, la función, el valor mínimo, me puedo apoyar con ella. Y luego me voy aquí, mira, donde dice con, le digo formato personalizado. Acá le puedo cambiar la fuente, negrita. Acá le puedo poner un estilo de dato, pero como no le voy a cambiar el dato, se lo dejo en negrita. Dejo pendiente el color de la fuente porque dependiendo del borde, así va a ser, digamos, el color que le voy a colocar. Me voy a relleno. Le voy a poner una trama, por ejemplo, metalizada. Aquí estoy buscando nada más para que vea metaliz. Le voy a poner esa trama como que fuera lámina lagrimada. Voy a elegir un color. Digamos, un morado y un negro. Y aquí voy eligiendo la trama que mejor me guste, mira. Le doy a aceptar. Le voy a cambiar el borde mejor a un color verde para que se logren diferenciar todos los colores, ¿verdad? Para que se haga vistoso y ustedes puedan ver lo que la creatividad de ustedes lo pueden dar. Y le dejo la fuente en blanco, ¿verdad? Y le doy a aceptar. Y acá él me ha resaltado el de ese color, el valor mínimo de toda ese de ese, de esa, de ese rango de celdas. ¿Se logró ver ahorita? Sí, comprendí. Gracias. Muy bien. Practiquen. Calcular el, bueno, primero calculen el mínimo y el máximo, ¿verdad? Y calculen el promedio. Y luego traten de identificar, aplicar formato condicional para el valor mínimo y para el valor máximo. Luego, cuando pase lista, vamos a hacer que los valores que se encuentren arriba de este valor se pongan de un color y los que estén abajo de este valor se pongan de otro color sin considerar estos, miren, sin considerar estos. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Paso lista rapidito. Por acá tenemos a la señorita o la señora Ana Silvia Pérez Sánchez. Presente, ingeniero. Gracias, Anita. Edith Mabel Cañas Cornejo. Presente, ingeniero. Gracias, Mabelita. Ernesto Alonso Alas. Presente. Gracias, don Ernesto. Fernando Gonzalo López. Frida Virginia Cruz Figueroa. Presente. Gracias, Frida. Gustavo Adolfo.
Presidente General. Gracias. Jennifer Jeffrey Rosa de Cruz. Presente. Gracias. José Marvin Callejas Hidalgo. Presente, ingeniero. Gracias. Josué Alfonso Reynosa. Presente, presente. Gracias, tocayo. Kevin Alberto Sarabia. Presente, ingeniero. Leslie Vanessa Maya de Rivas, gracias. Presente. Gracias. Marta Guadalupe Guevara Díaz. Moisés Ernesto Fuentes. Presente. Gracias. Reina Elisa, Reina Evelyn Rivas de Pineda. Presente. Gracias. Y Reina Elizabeth Santos de Hernández. Presente. Ah, aquí está, ¿verdad? No la había visto. Gracias. Ok. Por ahí tenemos siempre uno, dos que nos hacen falta. Bien. ¿Lograron practicar? Veamos algo. Vamos a ver. Yo quiero crear, como tengo el promedio, ¿verdad? Quiero crear un indicador que todos aquellos que estén abajo del promedio, aquí tengo que considerar si igual, menor o igual o solo menor, ¿verdad? Vamos a dejar el promedio como un dato, digamos, como un dato único. Por ejemplo, bueno, no lo voy a encontrar, ¿verdad? Porque es un promedio, o sea, así, analizando matemáticamente, no lo voy a encontrar. O sea que tiene que ser menor que el promedio. Vean lo que voy a hacer. Selecciono este rango. Le voy a dar control. Escuchen bien, pongan atención. Le voy a dar control al teclado. Y con el mouse voy a seleccionar estos otros dos. Sin soltar el control, selecciono estos otros rangos. Es decir, aquí lo que hice fue seleccionar este rango de acá, este rango de acá y este rango de acá sin tocar estas dos que son el mínimo y el máximo. ¿Se logró comprender lo que hice? ¿Cómo hice para seleccionar las celdas? ¿Quieren que lo repita? ¿Quieren que lo repita o no? Sí, por favor. Perfecto, vean. Solo quiero seleccionar las celdas que no tienen colores específicos, ¿verdad? Selecciono este rango, miren, o sea, ¿cómo lo selecciono? Le doy clic izquierdo con el mouse y me comienzo a barrer hacia abajo. Suelto el clic, vean, aquí están mis manos. Ahora le voy a dar clic en la tecla control, que usualmente está aquí en la parte inferior izquierda. Le doy, o sea, tengo presionada la tecla control, luego con el mouse nuevamente clic derecho sobre el rango que quiero seleccionar. Suelto, me barro y clic y selecciono. Aquí lo que he hecho, permítame que esta versión de Excel. Acá, miren, control. Entonces ya seleccioné todo el rango sin estos dos de acá. ¿Lo lograron ver hoy sí? ¿O quieren que se lo vuelva a repetir? Bien. Entonces, lo que yo aplique solo se van a ir a esas reglas. Me voy a ir. Miren, el primero que voy a hacer es reglas. Aquí voy a buscar, miren, ¿es menor que? ¿O es mayor que? Le voy a poner es menor que. Solo voy a garantizar de que no incluye el valor. O sea, va a ser menor que qué. O sea, que el promedio, ¿sí? De J14. O sea, si es menor J14, o sea, tiene un consumo mínimo, le voy a poner acá siempre un color para que se logre ver lo que estoy resaltando. Bueno, aquí le puedo dar clic, le voy a dar un relleno. Este lo voy a congratular con un color verde porque está cumpliendo el consumo. Le voy a poner una fuente blanca, negrita. Y le doy a aceptar. Vean, acá me está diciendo que estos consumos están abajo del promedio. Quiere decir que estos están arriba del promedio, por lo cual yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer lo siguiente. Vuelvo a seleccionar. Miren,
¿Podría seleccionar solo los que están aquí? Pero, vean, le voy a dar clic aquí, miren, le voy a dar, ¿qué es lo que le quiero explicar? Le voy a dar clic a una celda y le voy a decir administrador de reglas. Vean lo que está sucediendo. Aquí está aplicado tres tipos de reglas, pero ¿cuál se está cumpliendo? Únicamente se está cumpliendo la que dice menores a esto, porque estos son valores iguales, miren, son igualitarios. O sea, exactamente, si no es igual, no le coloca esto. Si aquí le pusiera 3251, se tendría que convertir en morado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vuelvo a seleccionar este rango sin considerar lo que tengo máximo y mínimo, ¿verdad? Me voy nuevamente a formato condicional y aquí sería es mayor que. Borro este dato y le digo mayor que al promedio. Le marco aquí formato personalizado, negrita, relleno, le voy a dar un borde rojo. Igual lo voy a penalizar con rojo. Y con negro, que el negro creo que combina con todo. Pero sería al revés, rojo aquí y negro allá. Le digo aceptar, la fuente se la voy a dejar color blanco. Aceptar. Aceptar. Miren que pareciera neón, ¿verdad? Pareciera unas luces neón. Acá he creado un formato donde sucede lo siguiente. Miren, sucede que estos están abajo del promedio. Este es el valor mínimo. Este es el valor máximo, perdón. Este es el valor mínimo. Y este de aquí son el valor, los valores que están arriba del promedio. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Miren, vamos a hacer algo. Vamos a ver si me permite. Le doy clic derecho, formato de celdas. Voy a tratar de igualar. Aquí está, miren, voy a tratar de igualar. Le voy a poner rojo y negro. Sí. Le doy a aceptar, le voy a poner un borde rojo, ¿verdad? Y vean, le voy a decir aquí, consumos arriba del promedio. Es decir, estoy colocando como una tabla de interpretación, ¿verdad? Lo voy a poner aquí abajo para que no me genere problemas de tamaño. Entonces aquí le estoy dando la interpretación de los resultados, vea. Luego le voy a dar aquí el verde, me voy a clic derecho, formato de celdas, le voy a poner el verde está con un color rojo. Este de aquí, si no me equivoco, relleno, efectos de relleno, le voy a poner verde y le voy a poner negro, es al revés, verde y negro, aceptar, aceptar. Y aquí le voy a poner consumos abajo del promedio. Y así puedo ir jugando. Digamos que le puedo poner aquí como una tabla, ¿verdad? Una tabla de interpretación de datos. Por ejemplo, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Permítanme, aquí tuve que haber coloreado antes para no perder estos colores porque son rellenos. No son formatos condicionales. Y aquí puedo crear como mi tabla de interpretación, ¿verdad? Es decir, que estos colores me indica esto, ¿verdad? Este color me indica esto y ya puedo tener, vean, una tabla más vistosa con los resultados. ¿Lo lograron ver?
¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Sí, ya pasé lista, Fernando. ¿Todo bien? Bueno, pues el silencio creo que me da permiso para seguir avanzando. Veamos. Acá tenemos, como les decía, según reglas para resaltar celdas, ¿verdad? Reglas para resaltar celdas. Miren, se queda bien. Este color me ha gustado mucho porque se ve bastante neón. Se ve como que fuera un neón. Vamos ahorita a barra de datos. Lo que me va a hacer la barra de datos es ocupar así como que fuera, si ustedes se han fijado cuando transfiero un archivo en Excel, que se va viendo la barrita, cómo va llenando. Entonces, sencillamente aquí lo que hacemos es esto. Miren, selecciono el rango y le doy barra de datos, elijo el color que más me guste, puede ser degradado. Degradado indica como que, así como que fuera difuminándose o un relleno completo. ¿Sí? Le voy a poner este fucsia para que sea un poquito más representativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender acá? Lo que vamos a entender es que él, para irse llenando, o sea, para poder llenar toda la celda de un color, lo que ha considerado es que como el valor máximo es 10 y el valor mínimo es 0. De tal forma de que él, vean, por ejemplo, aquí le voy a poner, miren, le voy a como, ah, no, perdón, según el resultado que esté aquí, ¿verdad? Según el resultado que esté aquí. Entonces, por ejemplo, si aquí le pongo, vamos a ver cómo crece, miren, le pongo 1, vean cómo está, cómo se queda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya al llegar a 9, mire, ya se ha llenado, o sea, como que está colocando el valor máximo 8. Vamos a hacer algo. Le vamos a igualar la fórmula acá. Y vamos a dejar la fórmula aquí. Entonces aquí podemos ver cómo corre. Miren, 1, 2, 3, 4. Vamos a entender qué es lo que está haciendo el formato condicional. Lo selecciono, le doy administrar reglas, le doy doble clic acá y comprendamos. Dice, barra más corta, está tomándolo automáticamente. Y barra más larga, lo está tomando automáticamente. Pero aquí le voy a poner número y le voy a decir que la barra más corta va a quedar con cero. Y aquí le voy a poner número y aquí le voy a decir que la barra más larga se va a terminar de llenar cuando llegue a 10. Este es el color que va a ir creciendo y este es el color que tiene así como bordeado. Le voy a poner otro color para que lo puedan diferenciar. Ah, no, me dice, aquí le voy a poner un amarillo y le doy a aceptar. Aún así el amarillo no se nota. Un moradillo. Incluso aquí le puedo dar si se puede llenar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo vamos a dar con contexto. Y le doy a aceptar y le doy a aceptar. Entonces aquí sí vamos a entender. Miren, si yo le doy cero, no avanza. O sea, uno, si avanza, dos, si avanza, tres, si avanza, cuatro, bueno, cinco, ¿verdad? Seis, siete, ocho, vean. He llegado casi al 9 y no se ha llenado. 9 y 10. ¿Por qué no se ha llenado? Porque ya le puse los límites. Le puse límite 0 a 10. O sea, es decir, me he ido a la siguiente administradora. O sea, me he ido acá. Acá le puse número 0 a 10. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se han quedado como para que le repita? Sí, no.
¿Me puede explicar nuevamente? Solo para terminarlo de comprender, por Muy favor. bien, con gusto, con gusto. Ya le voy a dar chance ahorita para que practiquen ese más el anterior, ¿verdad? Vaya, miren, lo voy a borrar. Miren, aquí voy a aprovechar para que aprendan a borrar formatos. Miren, me voy a borrar celdas y le voy a decir borrar reglas de la celda seleccionada. Como yo he seleccionado el rango que estamos trabajando, le doy y aquí la borra. Miren, acá la borra. Entonces vuelvo y repito. Selecciono, me voy a formato condicional, barra de datos, elijo la barra sólida de color fucsia. Una vez la he, ¿cómo decirles? La he seleccionado, me voy nuevamente a formato condicional, luego me voy a administrar reglas, le doy doble clic acá o editar regla. Y le digo que quiero el número más corto, es decir, cuándo va a permanecer sin la barra y cuándo se va a terminar de llenar. Se va a terminar de llenar cuando tenga un valor entre 10. Es decir, que si tiene 0 en la nota ahí, no va a correr nada la barra. Y si llega a 10, se va a colocar de todo el color, se va a llenar de todo el color fucsia la barra. Si está entre 0 y 10, sin esos valores, se va a comenzar a llenar tal como aparece ahí, ¿verdad? De una manera, digamos, o sea, no se va a llenar completa, sino que se va a ir como que se ve como un crecimiento. Le pongo borde sólido si yo quiero y le pongo un color morado para que se distinga. Le doy a aceptar, aceptar, y ahora sí, miren, corre. 9, 7, 5. Por ejemplo, ahí ha llegado a la mitad. ¿Sí lo lograron ver hoy? Sí. Muy bien, practiquen lo que tienen la hoja a la mano, por favor, y les voy a dar 5 minutos para que practiquen este y para que practiquen este de acá. Se me escapó darles tiempo para esto, pero igual, ustedes me pueden interrumpir para practicar si en dado caso lo quieren hacer. Ingeniero. Dime. Allí le mandé al WhatsApp en el que estoy metido, en el curso que estoy metido, A ver. para ver cómo puedo solucionar, porque no le hay. No dije este, fíjate. Porque tú estás metido. Tiene que ser este, mira. No tenés este. Lograr ver la pantalla. Si te fijas, la figura es una chica, dice Excel básico y la fecha es 20 de junio, y tú estás en uno que dice 13 de junio. No sé cómo le Ya llegan pues, estas ese no me invitaciones. aparece, solo uno me aparece. Cursos en los que participas, dice, y ese me sale. Ahorita te corrijo, ahorita Solo te que lo que ayudo. estoy viendo, que es el correo que me aparece en el que usted tiene, es el correo personal, y del que estoy conectado es del trabajo. Este es de tu correo personal. No, en ese, en el personal, no pude ingresar. ¿Y con cuál te inscribiste? ¿Con cuál correo? Con el del trabajo. Ah, puedes entrar aquí con el del trabajo. Voy a buscarlo ahorita. ¿Lograron practicar? ¿Lograron practicar acá? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? De mi parte, sí.
Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a hacer ahora lo mismo en escalas de colores, solo que aquí voy a igualar la fórmula acá para que me dé, digamos, un resultado, o sea, pueda jugar con los resultados, lo voy a poner como fórmula. Y vamos a hacer lo mismo, solo que ahora le vamos a poner escalas de colores, miren. Esto lo selecciono, luego le doy formato condicional, escala de color, voy a elegir, digamos, este que está acá, escala de color rojo, blanco y azul. Y me lo ha pintado de esta forma. Pero acá no estoy entendiendo qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho el formato condicional. Así que me voy a administrar reglas. Miren, me voy a administrar reglas, le doy doble clic y veo lo siguiente, veamos. Dice que el valor más bajo le va a poner azul. Al valor medio le va a poner blanco y al valor más alto le va a poner el color rosado que está acá, o rojo le está llamando él. Yo le voy a poner un verde como sinónimo de bueno. Le voy a dejar azul y le voy a dejar blanco, solo que aquí lo voy a medir por número. Miren, número 0, número 5, o sea, decir que cuando llegue a 5 se ponga entre 0 y 5, va a ir entre 0 y 5 se va a ir pasando de azul a blanco. Y entre 5 y 10 se va a ir pasando de blanco a verde. ¿Se logra comprender esa sintaxis? ¿Se logra comprender esa parte? ¿Se logra comprender? Bien. Entonces le voy a dar a aceptar y la voy a aprobar. Sí, la voy a aprobar. La voy a soltar y ahora sí, miren, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, aquí tengo 0. Vamos a ver cómo avanza esto. ¿Cómo avanza? Le voy a dar, por ejemplo, 1. Se está poniendo, miren, si ustedes notan el 0, por lo menos en mi pantalla, se mira un poquito más azuloso. Aquí se va tirando como a blanco. 2, se va aclarando, mire, 3, 4, hasta volverse blanco en el valor 5. Luego 6, se va poniendo como verdoso. 7, 8, 9, hasta llegar a un color verdoso. Entonces, esta es la diferencia entre barra de datos, que se mira como que se va, como cuando transferimos, como cuando estamos transfiriendo archivos, y este es que a medida se va acercando a un valor, se va convirtiendo de otro color. Pero lo importante es que ustedes logren interpretar, digamos, en qué momento se van a dar las escalas o se van a dar los rangos para convertirse de color. Practiquemos esto, les voy a dar 3 minutos para lo que terminamos.
Practiquen y si encuentran una dificultad, me la transmiten y vemos cómo la solventamos. Los que tengan la hoja y los que tengan la posibilidad de estar practicando a la vez. Y los que avancen me dan el aval, o sea, los que ya terminen o me pueden dar el aval para avanzar. Muy bien, José dice que ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Ya practicó? ¿Puedo continuar? Listo, puede continuar. Muy bien. Bueno, por último, veamos, vamos a hacer lo mismo, vamos a igualar aquí las notas para que pueda tener como un contador. Le doy copiar y selecciono. Y luego le doy FX. Vamos a tener acá una. Aquí podemos combinar, fíjense que podemos combinar uno de este tipo y a la vez podemos combinar iconos. Vamos a probar primero con los iconos. Puedo seleccionar acá, digamos, seleccionamos. He seleccionado el rango, ¿verdad? Me voy a formato condicional y luego me voy a conjunto de iconos. Usualmente yo recomiendo que lo más que podamos tomar son unos tres valores, ¿verdad? Exagerando unos cuatro, pero con tres valores basta. Entonces, acá me han salido un poquito mate los colores en esta versión de Office, porque hay unos colores un poquito más, hay unas figuras más vistosas en otros tipos de Office. Vamos a ocupar este que está aquí de semáforo, que está verde, amarillo y rojo. Aquí me da un resultado, sí, me da un resultado, pero nuevamente no comprendo a dónde están los límites. Sí, nuevamente no comprendo a dónde están los límites. Entonces lo que hago, nuevamente me voy a formato condicional, le doy administrar reglas, le digo, le puedo dar doble clic acá o le digo editar regla. Y comprendamos, veamos, dice, está en una manera porcentual. Dice que cuando es menor al 33%, se va a poner un color rojo. Cuando es mayor o igual al 33%, pero menor al 67%, se va a poner en color amarillo. Y si es mayor o igual al 67%, se va a poner color verde. Como no sé cómo está haciendo el porcentaje, lo que voy a hacer es lo siguiente, siempre le voy a poner número y le voy a poner número. El valor medio va a ser 5, ¿verdad? 5. Cuando sea mayor que 0, y aquí le voy a poner mayor a 8, por ejemplo. Veamos, ¿qué ocurre? Aquí está. Cuando esté entre 0 y 5, aquí está, mire, cuando sea menor que 5, sin incluirlo, se va a colocar de color rojo, cuando sea menor que 5. Luego amarillo, cuando sea menor que 8 y mayor o igual a 5, se va a poner de color amarillo. Cuando el valor es mayor que 8, se va a colocar de color verde.
Además, si ustedes quieren combinar iconos, lo pueden hacer. Pueden poner una X, por ejemplo, para... Ah, perdón, pero aquí es amarillo, ¿verdad? Tiene que ser, digamos, le voy a poner esta estrellita. Y al rojo le voy a poner esta crucita. Entonces, nuevamente explico la sintaxis. Miren, cuando sea menor que 5, se va a poner de color rojo. O sea, se va a poner esta cruz que está, esta X que está acá. Cuando sea mayor o igual que 5, pero menor que 8, sin incluirlo, se va a poner en amarillo. Y cuando sea mayor o igual que 8, se va a poner verde. Le doy a aceptar para ver qué ocurre y le doy a aceptar. Probemos acá. Coloco 1, 2, 3, 4, 5. Acá lo tengo, miren, estrellita. 6, 7, 8. Ya se cambió a verde porque digamos que para mí 8 ya puede ser un valor satisfactorio. Ustedes dependen a dónde colocan los límites. 9 o 10. ¿Lograron ver esto? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, practíquenlo para aprenderlo. Practíquenlo y me valida. Acá también pueden poner su interpretación de datos, ¿verdad? Copian la figura con un recortar de, digamos, con el recortar de la herramienta recortar. ¿Sí? Recortan la figura y le ponen que si en dado caso este se encuentra mayor a 8, mayor o igual a 8, pues va a tomar la figura que aparece acá, que sería este, ¿verdad? Y así pueden crear su tablita de interpretación de datos. ¿Preguntas acá? Todo bien. Muy bien, terminen de practicar para los 3 minutos que faltan. Y con esto, pues, estaríamos cubriendo la sesión de ahora. ¿Cómo decirles? Estaríamos llegando al final de hoy y recuerden, ¿verdad? Seguir avanzando en la plataforma. Quizá lo que está ocurriendo con la plataforma es que confunden su correo personal con el correo que se inscribieron. En el correo que se inscribieron, les tiene que llegar lo que es la información de la plataforma y trabajen con lo que se inscribieron. O sea, si se inscribieron con el correo de la empresa, pues háganlo con la empresa. Y si se inscribieron con el correo de la personal, pues háganlo con el personal para que puedan avanzar en la plataforma y no genere retrasos. Pero al final creo que son pocos los que están pendientes de avanzar, ¿verdad? Toda la semana le vamos a estar dando seguimiento porque
es una de las formas de, ¿cómo decirles? Darle que se cumpla este requisito. Miren, el trabajo no es muy pesado. Lamentablemente no hemos podido encontrar, o sea, lamentablemente Excel no se puede trabajar todo directamente desde el celular. Quizás el día que lo logremos encontrar, se va a volver más, todavía más amistosa la clase, pero por la clase y el curso, ¿verdad? Por el momento es lo más amistoso que hemos podido encontrar, ¿verdad? La plataforma está bien sencilla, el curso está sencillo también de trabajar y incluso van ganando ciertas competencias porque ya se adaptan a manejar Zoom, ya se adaptan a manejar una plataforma, a trabajar en línea y probablemente algún curso adicional no se les va a complicar el tiempo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto, pues entonces yo les agradezco su tiempo. No olviden, siempre hay que conectarnos, ya estamos casi cerca de la mitad y pues primero Dios nos vemos el día de mañana. Pasen una feliz noche. Gracias, igualmente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, igual.